Saluditos, mi gente bella, ¿cómo están? Aquí les habla su amiguita Sammy. Para todas aquellas personitas que no nos conocen, te doy una muy cordial bienvenida aquí a tu canalito Corazoncito Verde. Amores míos, muchísimas gracias por estar aquí. Primero que nada, te invitamos a que te suscribas, te invitamos a que nos regales muchos deditos arriba y también a que nos regales corazoncitos. Y te invitamos a que nos compartas, a que comentes. Muchísimas gracias. Corazones hermosos. Ahora sí, para el video de hoy, les tengo un videíto de las begonias. Ya tenemos un ratito que no hablamos de las begonias y pues yo les quiero mostrar mi pequeña colección que yo tengo de las begonias en el momento. Así que muchísimas gracias, espero te guste este pequeño video. Así que sin más que decir, empecemos. Vean de las plantas de las que vamos a estar hablando el día de hoy. Son las begonias. Ya tenemos un ratito que no hablamos de las begonias, amigos. Antes de empezar el video, les quiero comentar que muchos de ustedes quieren ver pues el trasplante de todas las plantitas que estuvimos, de las plantitas nuevas de las que me regaló mi esposo. Sí les voy a hacer ese video, espérenlo, pero les estoy dando un ratito a mis suculentas para que se me acostumbren un poquito a mi clima, ya que pues vienen de otro estado. Dicho eso, también va a haber una segunda parte de otras plantas, de más plantas. Les cuento que mi esposo me dijo que me compró dos cajas, pero una llegó más rápido que la otra. Entonces estamos esperando la otra. Entonces les voy a hacer la segunda parte del video de las plantas que me regaló. Así que esperen también ese video. Y pues dicho eso, ahora sí, vamos a hablar de estas bellezas de las begonias. Vean qué bonitas. Si tú eres amante de las begonias, así como yo, quédate, que yo te voy a mostrar las que tengo. Esta es una chiquitina que me encanta por sus hojitas. Parece, tiene hojitas como de dragón. Yo le digo hojas de dragón. Vean qué bonitas. Y me gusta porque, pues como les digo, hay begones de hojas grandes. Y ella es como de hojitas muy pequeñitas, muy únicas, muy bonitas. Y esta es una begonia Luis. Aquí les voy a dejar el nombre en pantalla para que ustedes lo lean bien, que ya ven que las plantas tienen unos nombres. Y pues aquí les voy a dejar el nombre en pantalla para que ustedes los vayan viendo, los nombres. Esta begonia la tengo en interior. Amigos, yo no tengo mis begonias en exterior. Ellas son de las dos, de sol y de sombra, y las puedes tener en interior, en exterior. Pero en mi caso yo las tengo todas en interior, porque les cuento que aquí en mi clima es un calorón que no es demasiado. Entonces lo que pasa con sus hojitas, se les queman y se les caen y se quedan sin hojas, se quedan completamente pelonas por lo mismo, por el calor. Aunque tú las riegues, aunque no dejes que el sustrato se les seque demasiado, aunque tú las riegues, el sol es insoportable. Así que así yo las tengo en la sombra. Y pues esta es una, es muy bonita, y pues a ella la riego una vez a la semana.
Bien, aquí está otra de mis hermosas. Aquí en esta maceta, amigos, tengo dos de dos begonias. Está esta que me encanta. Vean esos manchitas blancas que tiene y por debajo es un color intenso, intenso, guindo, 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 precioso, precioso. Vean qué hermosa. Y pues quiero propagarlas las dos, pero quiero que dejarlas crecer un poco más. Vean esta también, qué hermosa. Me encanta también debajo de sus hojas también es un color intenso, intenso. Y me gusta que por encima sus hojitas tienen un color plateado. Y vean qué bonitas las hojas, me encanta. Y por encima se ve así hasta como un colorcito rosadito. El plateado se ve como hasta rosadita, bien bonito, me encanta cuando le pegue el sol, se ve bien preciosa. Entonces, esta de aquí se llama Begonia Dartmouth. Aquí les voy a dejar los nombres de todos modos para que ustedes las vayan leyendo y vayan viendo bien los nombres. Por acá está otra. Sí, aquí les voy a dejar los nombres escritos en pantalla. Y pues vean qué hermosas. Y ya esta también la regamos una vez a la semana. Ella también está en interior. Y les cuento que ellas, aunque están en interior, siempre están floreciendo. Estas acaban de florecer. Me dieron unas ramototas de flores. Bien hermosas. Vean esta. Si tú quieres que tus begonias te floríen, yo te recomiendo que las fertilices cuando menos una vez al mes. De cualquier fertilizante le puedes poner tú, del que tú quieras, depende del que tú quieras utilizar. Simplemente hay que tener cuidado de no pasarnos con los fertilizantes, porque en vez de ayudar a nuestras plantas, las podemos dañar. Así que yo les recomiendo que pues tengan cuidado. Yo le pongo para fertilizar a mis begonias para que ellas me florezcan. Yo les pongo el té de tecate de plátano y también a veces les pongo un poquito de fertilizante del que utilizo para las orquídeas. Les pongo muy poquitito y ellas me florecen. Bien bonito florecen. Así que sí, yo te recomiendo pues que las fertilices. Enseguida tengo esta otra begonia, que esta begonia es bien diferente y es bien delicada. Miren, ahorita la saqué para afuera y ya tiene sus hojitas para abajo. Así que ahorita la voy a meter para adentro rápido porque vean qué delicadas. Estas son bien delicadas. Las que no son como si se fijan, como leñosas, que les dice uno las begonias leñosas. Esas son más fuertes que estas. Estas son más un poquito delicadas. Y pues ahí les dejo el nombre de esta. Les voy a dejar su nombre en pantalla también. Y enseguida tengo esta otra chiquitina, que pues hace poquito que la compramos. Y esta es una begonia, My Special Angel. Mi ángel especial se llama en español. Pero me gusta que vean, tiene sus hojitas así y tiene todas estas manchitas blancas, bien bonita que está también. Y pues ya van a ver que se va a poner bien bonita. La vamos a crecer como las demás.
pues para que sigan creciendo ellas. Luego enseguida esta otra, amigos. Esta otra que también está muy hermosa. Vean esta. Esta me encanta también porque es de hojas grandes. Y vean el color que tiene por abajo. Ya ahorita que estamos ya saliendo del verano, ya ellas como que ya están perdiendo más hojitas. Cuando ellas están de lo mejor es en primavera. Ellas se ponen bien bonitas en primavera, pero ya cuando está terminando el verano ya se les empiezan a caer sus hojitas. Pero después no te preocupes porque luego después a ellas les salen otra vez sus hojitas. Así que lo único que hay que hacer con todas las plantas, ya sabemos que hay que tener mucha paciencia y pues sí, hay que llenarnos de paciencia si queremos ver nuestras plantitas así de bonitas. Esta, les digo, esta está súper hermosa. Me encantan sus hojotas plateadas que tiene. En el sol se ven bien bonitas. Y esta plantita me le da un poquito de solecito en la mañana donde la tengo. Y por eso les digo que no les gusta mucho el sol a ellas. Yo eso sí noto que no les gusta mucho el sol, porque si no vas a tener hojas así, ¿ves? Esta ya está viejita, ya está viejita, esta hojita viejita ya dio su lo que tenía que dar, así que ya se le está secando. Y cuando a ella se le seca una hoja, inmediatamente le sale otra. Cuando tira una hojita vieja, inmediatamente le sale otra hojita. Pero vean qué bonitas. Y esta también me ha florecido, también ya me floreció. Yo digo que todas las begonias, las flores de todas las begonias son iguales. Todas son iguales. Esta, su florecita es rosadita. Y esta begonia se llama Begonia Silver. Silver Treasure. Les digo, de todos modos, les voy a dejar los nombres en pantalla. Esta es hermosa y esta también la riego una vez a la semana. Y pues ella está al pie de una ventana. También esta. También ella está al pie de una ventana. Y luego enseguida está esta otra. Luego está esta otra. Esta es como que es de como detallito, de tallo más chiquito. Y esta sí, yo sí he notado que esta begonia es un poquito delicadita. Y también la riego una vez a la semana. La tengo al lado de una ventana, pero sí, les digo, esta begonia ya la trasplanté, la trasplanté y la trato de regar. Siempre no dejo que su sustrato se le seque tanto, pero es como de hojita chiquita, pero me gustan sus hojitas porque me gusta su color. Es un color guindo muy, muy intenso, bonito, y sus hojitas son chiquitas. Pero sí, también ella está muy bonita también. Una cosa que yo les recomiendo, amigos, es que siempre estén propagando sus begonias, para que si algo te le pasa a tu begonia, pues tú ya tienes allí un esquejito guardadito para que no pierdas tu begonia. Y luego enseguida está esta otra. Esta me gustan sus hojitas también.
Vean sus hojitas. Y pues como les digo, estas chiquitas las nada más voy a dejar que me crezcan para yo propagarlas. Esta begonia es una begonia frasti. Aquí les voy a ir dejando los nombres, pero ella es bien bonita y ahorita la vamos a trasplantar, amigos, porque quiero que ella me crezca como las demás. Y pues ella ahorita, les digo, ella la tengo en el baño, porque allí en el baño hay mucha humedad, y pues para que ella se me acostumbre y pues esté más bonita. Luego enseguida está esta otra. Vean esta. Esta también me gusta mucho sus hojitas, pero les cuento que ella se puso bien bonita en la primavera, pero ya ahorita ya se está como que ya se le están secando más las hojitas, ya va a perder hojitas, pero como les digo, no las tires, no les hagas nada si se le caen las hojitas, así déjala, porque estas le suele tirar las hojas en el final de verano, pero luego le empiezan a salir muchas hojitas y vas a tener tu maceta súper full de ella. Así que no la tires, no tires tus vean, aquí tiene una hojita viejita ya, se la vamos a sacar. Y pues les digo, ella ya las va a empezar a tirar, pero yo la voy a seguir cuidando como si la plantita estuviera ahí. Y luego pues de nuevo, otra vez ella me va a regalar muchas hojitas. Pero así son estas begonias. Y pues vean, ahora tenemos esta, por último, la reina de todas, la más grande, que esta está muy grande y ella se la pasa floreciendo, siempre está floreciendo esta begonia, que por cierto, esta la propagamos juntos, no sé si se acuerdan. La propagamos juntos y vean esas flores, qué bonitas, rosadas. Por aquí está haciendo, es temprano, pero ya está haciendo mucha calor. Y amigos, esta también la riego una vez a la semana. A ella la tengo al pie de una ventana y le súper encanta ahí porque está creciendo bastante, está creciendo. Y pues sí, está muy bonita. Ahorita les voy a mostrar a la mamá. Vamos a quitarle hojitas viejitas. Sí, como te digo, yo te recomiendo que las propagues cuando es más fresco. Si las quieres propagar por esqueje, cuando está así como muy muy caliente, a lo mejor no se te dan, se te pueden podrir. Así que yo te recomiendo que las propagues cuando está haciendo un poquito, cuando está más fresquecito, pues para que se te logren, ¿verdad? Porque luego sí, los tallos se te pueden podrir y a lo mejor no se te dan.
Y pues esta es otra de mis bellezas, que está muy, muy hermosa. Y pues ahorita les voy a mostrar la mamá y luego vamos a trasplantar una con ustedes para que, pues para que crezca bien bonita. Fíjense que a mí se me da muy, muy bien las begonias cuando corto los esquejes y los pongo en agua y enraizan y los paso al sustrato. Yo creo que sí se da muy bien también así que el corte los esquejes y los trasplantes directo al sustrato, pero a mí se me dan más bien así y no pierdo ningún esqueje de esa forma. Y se me dan al 100, al 100% se me dan, así que por eso lo hago de esa forma. Pues así se propagan las begonias. Vean qué grande está esta begonia que es la mamá. Se puso súper grandota. Vean, le han salido unos tallos muy bonitos. Vean qué bonita. Uy, allí le voló algo. ¿Quién sabe qué es? Vete, vete. ¡Ah! No me vueles a mí. Bueno, pues así, vean, así está esta grandota, pues que es la mamá. La mami. Y pues así es como se propagan las begonias. Muy fácil. Y son muy bonitas. Saben, lo que me gusta de las begonias es que son fáciles de cuidar y no son exigentes. Y bueno, hay de diferentes, pero como ya les mencioné, las de tallo leñoso son las más fuertes, te duran mucho tiempo. Y pues, claro, hay que cuidarlas correctamente para que ellas estén bien bonitas. Y pues así está. Las últimas. Así que ahora sí vamos a ir a trasplantar nuestra begonia. Aquí está nuestra pequeñina que vamos a trasplantar. Vean, aquí está el sustrato. Les cuento que estoy utilizando sustrato para plantas de interior, el universal, no, universal, perdón. Y le puse un poquito de, le puse 5 tacitas de estas de sustrato universal y le puse 4 tacitas de estas de peatmas y media taza de carbón orgánico, de ese que utilizas para hacer leña o de leña, de ese orgánico, del que utilizamos para hacer fogatas. Y también le puse 3 tacitas de perlita y le puse una tacita de humus de lombriz. Eso fue lo que utilicé aquí en nuestro sustrato para nuestra begonia. Y pues lo vamos a revolver bien revueltito porque no lo revolví, nomás las puse ahí.
A mí me gusta poner el carbón, me gusta ponérselo a las plantas de interior, no sé por qué, siento que ayuda con con los hongos y todo eso. Y pues bueno, vean, aquí la vamos a plantar en esta macetita bonita. Está pequeñina nuestra begonia. Les digo, esta es otra de las que quiero propagar, que se me ponga grandota también, así como esa. Nomás que ya saben que pues batallamos mucho con el espacio. Me gustan esas materitas blancas. Vean, aquí está su nombre. Ese es su nombre. Pero como ya les dije, de todos modos, les voy a ir dejando sus nombres. No quiero que me quede tan arriba, que me quede un poquito hondita. Las begonias son de hojitas muy, como muy, muy delgaditas. Por eso ellas no soportan los rayos del sol. Yo digo que ellas son como más como de sombra que de sol directo. Bueno, me imagino que depende de cómo yo creo uno las acostumbre, no lo sé. Porque yo miré una vez miré una en un vivero. Estaba súper enorme. Pero pues la tenían en semisombra también. Pero estaba bien bonita. Vean, así quedó ella. Y estoy segura que ella aquí va a crecer súper bien. Ando limpiando mi mesita.
Y no olvidemos ponerle su nombre para que no se nos olvide. Y la vamos a regar. La voy a regar un poquito. Te recomiendo que cuando las trasplantes las riegues y las pongas pues en una sombra para que no se te vayan a se te vaya a dañar. Aquí le voy a poner un poco de agua. Así. Y pues quedó lista ella. Está hermosa. Allí se va a poner muy bonita, muy, muy bonita. Pues bueno, mis amigos, espero que les haya gustado mi pequeña colección de begonias. Estoy segura que la colección va a seguir creciendo. Pero por el momento estas son las que tengo y pues así están. También, amiguitas, les hago una invitación especial a mi segundo canal. Pasen a visitarnos a nuestro canalito, apoyarnos. Que yo cuando ustedes me en los mensajes, allí automáticamente sale. Les dejo el link donde los lleva bien, pero bien derechito a mi canal. Los invito a que se suscriban. Los invito pues a que me apoyen en mi segundo canal. Aquí somos muchos y pues espero que pues allá también vayan a visitarme. Así que pues muchas gracias también. Vamos a estar trasplantando las suculentas que mi esposo me regaló. Pero ¿saben qué? Dejen contarles, les cuento que después que recibí esa cajita, mi esposo me dijo, a otro día, amigas, amigos, a otro día me dijo, te encargué dos, dice, no, no más una, dice, pero la segunda. Te la van a mandar para la siguiente semana, que sería esta semana. Así que, pues les estaré compartiendo también eso. Y pues yo muy contenta. Así que muchas gracias a todos ustedes por apoyarme y por todo su cariño. Y pues ahora sí, amiguitos, ahora sí ya los dejo. Nos vemos en el siguiente video. Amorcitos, pues hasta aquí llegamos con este bello video. Espero que les haya gustado estos pequeños consejos y cuéntenme ustedes cuáles de estas begonias tienen, dónde las tienen ubicadas, qué sustrato les tienen, cómo las cuidan, cuéntenme. Así que muchísimas gracias. Te invitamos a que te suscribas. Te invitamos a que nos regales muchos likes, muchos corazoncitos y a que comentes. También te invitamos por nuestro nuevo canalito. Por allá andamos y por allá nos conocemos un poco más. Así que vayan a visitarnos. Aquí abajo les dejo los links también de Facebook e Instagram. Por allá yo les comparto muchas fotitos, muchas cositas de mis plantas, de cómo van y cómo se van desarrollando. Así que los esperamos. Así que muchísimas gracias. Los quiero, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.